Joaquín está extrañando pasar los días en la estancia del abuelo, yo le conté que mi mamá también tiene una quinta donde podemos pasar los días al aire libre. Así que queríamos preguntarte si podemos pasar el día los tres juntos en Garín. Además, Joaco quiere conocer el lugar donde su mamá estuvo de chiquita y a mí me gustaría volver. ¿Qué te parece? Muchachos, ¿por qué no nos sacamos las caretas y nos dejamos de joder? Me dicen que es lo que quieren realmente, porque la verdad es que yo no les creo que estén interesados ni en esta propiedad, ni en una deuda que ustedes pueden llegar a cobrarse en un par de meses. ¿Qué es lo que quieren realmente? Oka, sabemos que estás con Duarte y con Mancilla. Las malas lenguas dicen que esas dos ratas se esconden acá bajo tus alas, pero no te asustes, ¿eh? Hoy no vinimos a fumigar. Pero solo hay una manera de evitar una guerra en la que vos y tus amiguitos van a salir perdiendo. ¿Qué manera? Queremos a Juliana Míguez envuelta para regalo. Acá lo tiene, se lo presento. Palacios. Con moño y todo nos las vendió. ¿Quién, Montserrat o yo? Los dos, Pascale. Los dos. Que Montserrat está vivito y coleando, ya no nos quedan dudas. Quédate ahí, yo después te llamo. Sí, está bien. Sí, hiciste bien. ¡Una buena la puta que lo parió! ¿Qué pasó? Encontraron la ratonera de Bautista Maya. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Águila blanca de montaña que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Ah, yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío. Seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Yo renaceré. Lo más cercano que tengo para ofrecerles de Juliana Míguez es una fotografía que salió hace poco en el diario. Veo que están bastante desactualizados con la información. Nosotros dejamos de tener en nuestras manos a Juliana cuando se la entregamos a Griego. Sabemos que a Juliana la llevaron al Paraguay donde la estaba esperando Nicolás Duarte. ¿Querés que te cuente lo que pasó después? ¿O vamos a hablar en serio? Vamos a hacerlo, mierda. Dale, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo, mierda, dale. Bueno, veo que siguen empecinados en pensar que Duarte y Mancilla están trabajando conmigo. Lo sabemos por los cobradores que se llenan la boca hablando del triunvirato. Podrán tener este lugar lleno de soldaditos, pero nosotros tenemos un ejército afuera en la calle. Que lo ve y lo escucha todo. Las ratas salieron del agujero. ¿Vos dijiste ejército? ¿Por qué no lo trajiste? Nosotros seguimos siendo familia. ¿Cuál es el problema de trabajar juntos? ¿Hay algún problema con eso? Cada cual elige su yunta. Pero el problema acá es puentear a Kurtz. Y el trío de la señora no estaba en sus planes. Si Kurtz tiene algo que decirnos, nos lo va a decir personalmente. Y no va a mandar ratas emisarias de cuarta. Voy a hacer de cuenta que no te escuché. Debe ser por la acera.
¿Querés que te limpie los oídos? ¡Nicolás! No vale la pena ensuciar la casa con sangre hoy. Queremos a Juliana. Y no es un pedido. Es un ultimátum. Si viviste tantos años con Astor, sabrás muy bien lo que significa provocarle un desaire al jefe de jefes. Es muy difícil aguantar la tormenta. Y no lo vas a soportar. ¿Por qué no los podemos hacer cagar estos dos antes de que cruce la tranquera? ¿Vos pensaste que iba a ser fácil? ¿Eh? Justamente lo que están esperando es que nos desboquemos. Que hagamos eso. Pero eso no va a pasar hoy. ¡Mierda! ¡Se acabó la pantalla! Dale, ¿por qué no? Bueno, porque este tipo de programas hay que planificarlos con tiempo. Allá hace frío y las estufas no funcionan. A mí me parece que vos tenés que convencer a la abuela. ¿Sabes qué? ¿En serio? Sí, dale. Sí. Mira, dale. Yo tengo una propuesta mucho mejor. Sí, que en lugar de ir a pasar frío a una quinta avenida abajo en Garín, por Dios, los invito al cine y a comer algo rico, 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 rico. Dale, Elena. Vamos a la quinta. Escúchame, Joaco. ¡Má! Bueno, no quiere la abuela. ¿Sabes qué? Vamos a llamar a la tía Andre y vamos a pasar el día los tres juntos a otro lugar. ¿Pero dónde estás, boludo? Hace una hora que te estoy esperando. ¿Qué? La concha de tu madre, me importa un carajo el tránsito. ¡Move el orto, pelotudo! ¡Move el orto! Me salís más caro que una prepaga y cuando te necesito me dejás de garpe. ¡Se está desangrando la pendeja! ¡Dale, pelotudo! Tranquila, pendeja, tranquila. Ya está llegando el médico. Yo este discursito me lo sé de memoria. Todo muy lindo, muy lindo, muy bien. Señora, cualquier novedad le avisamos a la brevedad. Pero al final no sabemos para qué lado patean estos tipos. Bueno, pero el hecho de que no haya tenido...